Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Qué novedoso está siendo todo esto? Qué espontáneo, muchísimas gracias. No os he visto a ninguno de vosotros antes. Joder. Es que vamos a explicarle a la gente en casa lo que ha pasado. Son las barras bravas de River y Boca que se han hecho colegas aquí en Lavapiés hoy por lo de los narcopisos y todo eso. Claro, es que ahora repetir el chiste de la butaca está feo. Hemos tenido que empezar a grabar de nuevo cuando yo ya había desplegado aquí toda mi comedia. Había hecho un ejercicio impresionante. Bueno, estaba el resto del programa ya cancelando su programa de mañana, diciendo vaya mierda, para competir con esto no lo hago. En fin, buenas noches otra vez. Desde la Sala Mirador de Madrid, programa número 7. Casi digo 8, como si ya hubiera terminado el anterior. Ahora nos tomamos unas semanas de descanso. Voy a avisar a la gente en casa hasta dónde habíamos hecho antes, ¿vale? Para que entiendan que os está sudando los cojones esto que estoy diciendo ahora. Ha sido un arranque de temporada frenético. Perdón. Me he estado fijando en el calendario y como ya sabe toda esta gente que está aquí, a partir de enero... No me jodáis. Como ya sabe toda esta gente que está aquí, vienen muchísimos programas seguidos a partir de ahora. Ya ni festivo ni mierdas. No te metas en política, a la japonesa se va a llamar a partir de ahora. Así que a tope. Es el último programa del año y me gusta, siempre en el último programa del año me gusta hacer un resumen de lo que ha pasado en el año. Me he metido en la Wikipedia, he puesto 2018 y a chorro gordo todo lo que ha salido lo he metido en el monólogo. Así que allá voy. Empezando por enero, yo creo que aquí es donde se ha jodido antes, ¿no? Aquí es donde ha venido uno de Albacete y me ha metido un navajazo. Es que... Yo creo que está grabado, pero no se oye bien. Luego lo colgaremos en Vimeo. Empezando por enero, creo que el año empezó guay. Me he fijado en que fue el mes en el que se inauguró el AVE a Castellón. Toda una novedad en la zona. No iban tan rápido en Castellón desde los 90. No sé si... Los narcopisos. No sé si recordáis el episodio, pero la inauguración del AVE de Valencia-Castellón, de ese tramo, se vio empañada por un pequeño despiste. Os voy a leer el titular para refrescar la memoria. Fomento invita a la fallecida Rita Barberá a la inauguración del AVE Valencia-Castellón. Así empezamos el año, ¿eh? Así empezamos el 2018. Recordaréis aquella mítica trampa que le hizo Miguel a Rita Barberá con un pincho de tortilla y un whisky. Lamentable. De todas formas, Rita nunca llegó a confirmar asistencia. Les dejó en leído, menos mal que ya no gobierna el PP, porque seguirían haciendo este tipo de cosas lamentables. Igual para el 40 aniversario de la Constitución invitaban a Carrillo. Miguel haciéndole luego una trampa a Carrillo con un paquete de Ducados, hubiera sido terrible. Cuando parecía que el año ya, o sea, que la cagada del año ya estaba en enero y lo estábamos petando, llegó febrero y un vecino de Torrejón, esta historia es que es gloriosa, llamó a la policía porque confundió a Joaquín Reyes con Carles Puigdemont. Os juro yo, por mi madre, que no hay día en que yo no haya pensado en ese señor, que llamó al 091 desde la ventana diciendo me cago en la puta, que está aquí el tío. Molaría repetir la jugada, pero llamando a la policía desde Castellón diciendo está aquí Rita Barberá. Está aquí borracha la cabrona. En marzo llegó otro gran momento, en plena batalla para la investidura en Cataluña, pasó una cosa grandísima, también procedo a leer el titular. El PP pone a la venta su sede de Barcelona. Me parece una manera muy guay de arrojar la toalla, que la gente se entere por idealista, de que ya tú pasas de todo. Algunas encuestas dicen que, de cara a las próximas elecciones municipales, el Partido Popular podría desaparecer del Ayuntamiento de Barcelona. Parece que en Barcelona saben sacar la basura. Y no como en Madrid, que es que para que se fuera Cifuentes, la basura la tuvo que sacar Eduardo Inda. Aquí las cosas van de otra manera. Un par de meses después de que el PP pusiera su sede a la venta, fue cuando se logró, por fin, encontrar un presidente para la Generalitat de Cataluña, y ese fue nuestro querido Quim Torra, ¿eh? Maquinote de los grandes. Un señor que tiene cara todo el rato de decir ¿por qué me estáis haciendo esto? Buscad fotos de Quim Torra en Google. En todas sale como diciendo ¿qué necesidad había de esto? Si yo estaba muy tranquilo en mi casa. El nuevo presidente llegó con polémica desde el minuto uno. Alguien revisó artículos suyos que había escrito en el pasado, y algunos tweets me parece que también, y resulta que no le gustan mucho los españoles. Yo lo primero que pensé fue ¿y a quién le gustan? Hablando de Torra, la ETA
soy Pablo Casado presentando No te metas en política. ETA anunció en mayo, fue su disolución definitiva, una buena noticia sin duda, sin lugar a dudas, aunque desgraciadamente el terrorismo en nuestro país no ha dejado de existir. He leído hoy mismo que acaba de sacar un disco Alejandro Sanz y creo que hay que pedirles a los políticos unidad respecto a este tipo de cosas. Esto no es una cuestión de izquierdas o derechas, es puro sentido común. Un pacto de Estado contra Alejandro Sanz, por favor. Un mes después de la desaparición de ETA, en junio, casualmente, también desapareció Maraino, que no sabemos si hay algún tipo de vínculo, y llegó Pablo Casado, el afterbite. Me gusta pensar que Rajoy está dedicando ahora su tiempo a descubrir quién cojones iba en el barco aquel al que saludaba, que hacía así y luego decía, no tengo ni puta idea. Molaría que ahora le esté buscando por ahí. Arrancó también después el gobierno del Partido Socialista y con el mismo gobierno las dimisiones. ¿Qué estará haciendo ahora Maxim Huerta? ¿Será el que estaba en el otro barco saludando a Maraino? Que les vaya bien a los dos. Más recientemente hemos podido vivir momentos graciosos a la par que incómodos, como el inicio de este programa hoy, sin ir más lejos. Como en septiembre, que Manuel Valls, es que me encanta el personaje, Manuel Valls anunció su intención de concurrir a las elecciones para ser alcalde de Barcelona. Otra vez los putos franceses. Otra vez ellos, no aprenden. El único francés que lo está petando en Barcelona es Dembélé. Dejadme que haga un inciso, nunca hablo de fútbol, pero he leído una cosa muy guay sobre Dembélé. He leído, seguramente sea falso, pero me gusta creer que es cierto. Circula por la prensa que Dembélé tiene un colega, un amigo suyo, al que le paga 15.000 euros por no hacer nada, por estar ahí con él, y dice nada más que es una mala influencia. Y digo, coño, es lo que hace Buenafuente con Miguel Maldonado. Le paga un dineral, el otro no hace nada y se está cargando Movistar entero. Por cierto, en octubre tuvo lugar el famoso flato, el flato de Maltorres. Ya como sale en la Wikipedia esto también. Miguel Maldonado tuvo flato en octubre. Le ingresaron en el hospital 12 de octubre, el 12 de octubre. No se puede tener un flato más español que el que tuvo Miguel. Esto es verdad, era curioso. Yo lo primero que le dije al llegar al hospital fue, tío, tienes ahí una broma de puta madre, la verdad. En noviembre hemos conocido, ahora ya un poco más serios, lo que para mí es una de las noticias más vergonzosas e intolerables del año, y es que la Fiscalía pide para Oriol Junqueras y otros tantos, para los presos catalanes, piden 25 años para Junqueras y un montón para el resto. Nos guste o no, son gente encarcelada por motivos políticos. Ojalá el día de mañana una marca de Fuet haga un anuncio de Navidad que nos haga reflexionar un poco sobre el tema. Como comprando acciones políticas. Un referéndum, eso te va a salir carísimo. Compra este puto Fuet mejor. Estaba mirando cosas de diciembre para cerrar el monólogo. Digo, a ver qué ha pasado recientemente, pero, joder, digo, lo tenía enfrente. Lo más destacable para mí y para este programa en general es que nosotros en diciembre hemos estado, por fin, en el mejor pueblo del mundo, que es Albacete, compañeros. Así que, gracias por venir. Esto es No te metas en política. Reciban con un fuerte aplauso a Miguel Maldonado. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Siempre, la Fina, siempre, mi abuela. ¿Cómo? Ha dicho que viva Fina. Fina es mi abuela. ¿Es tu abuela? Que viva. ¿Pero es familiar tuya? No, la verdad que no. Es una persona desequilibrada que... que no, es broma. Pero de mi abuela no conoces el nombre, ¿no? Claro, pues que está muerta, ¿qué más da? Si... No, quiero decir, ¿te imaginas que dices que viva y luego te digo yo, no vive? Bueno, vamos con Abuela Pluma. Vamos para allá, Miguel. Hombre. Me has impedido antes que lo diga. ¿El qué? Que está sudando. No te lo he impedido. Te he dicho que la semana pasada era falso. No era falso. Bueno, pues nada. Estoy sudando ahora. ¿Mucho? ¿Sí, no? Mucho. Y tengo un... Voy a morir. Es que tengo un... ¿Y tú tienes flato? Un reflujo aquí cruzado. Pues si quieres aprovecho y hago un poco de promo de los shows y todo eso mientras tú te mueres. Ya está. Tenemos shows de la gira a partir de enero. Ponme aquí, ponemos un rotulillo con las fechas y todo eso. Lo pasamos como trámite. Barcelona, Palma, Cartagena. Mejores pueblos del mundo. Los mejores pueblos de España. Mejores pueblos del mundo. Luego vamos en febrero también a Canarias, me parece. Gran Canaria, Tenerife, Avilés, Valladolid. Pero te he dicho antes, en el ensayo, que no lo digas así como de... Bah, bah, bah. Hombre, para no perder tiempo con esto. Gente de Gran Canaria, comprad entradas. Gente de Tenerife, comprad también entradas. Gente de Albacete. Ya no.
Vale, pues luego... Vale, tenemos otro asunto. Hostia, ¿qué te pasa, tío? Es tu día hoy, es tu día de... Por lo que sea, es... Tenemos... A ver, esto es... hemos tenido esta semana, creo que no solo uno, sino varios casos bastante graves de violencia machista, que son terribles, pero... Y hay una preocupación lícita y lógica en toda la población, pero queremos deciros que esto seguramente se va a acabar porque el Partido Popular... ya no ha entrado bien esto, ¿no? Porque el Partido Popular... No sé de dónde es exactamente, creo que de Logroño... El mejor pueblo del mundo. Ponme el tuit, por favor, Roberto. Cuca Gamarra pide amparo a la Virgen de la Esperanza para erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, pues solucionado. Pues ya está, a otra cosa. queremos deciros que ya está, tranquilidad, que no cunda el pánico, porque ya está la Virgen de la Esperanza trabajando en ello. Pero y ya está. Por lo menos se lo han pedido a la de la Esperanza, que ya es una, como que hay esperanza, que hay gente que se lo piden a la de Guadalupe, por ejemplo, sería como... ¿La de qué? ¿La Virgen de Guadalupe a qué se dedica? A... Tienen como, ¿no? Tienen unas labores asignadas. Tienen un patronato, ¿no? ¿Un qué? Un patronato. 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 Voy a buscarlo. ¿A Guadalupe pues se dedicará a la agricultura? No lo sé, ¿a qué se dedica? Búscalo. Virgen de Guadalupe. ¿La de México o la de Extremadura? La de Extremadura, porque Extremadura es, como bien sabemos, el mejor pueblo del mundo. La Virgen de Guadalupe, pues es patrona de Extremadura, claro. Bueno, pues... Es negra, ¿no? Esa es la de Montserrat, ¿no? No, pero que es negra también. Pero bueno, ¿a qué esperan para echarla de aquí? ¿Qué hace el PP pidiéndole algo a una Virgen negra? A una negra, le está pidiendo que se vuelva a su país. Por favor, señora. No colapse la sanidad pública. Por favor. Bueno, es... Ah, y de la hispanidad también. Es una negra que sí que vive de ayudas. hemos encontrado una. A partir de ahora, cuando algún fascista me diga, es que los negros viven de ayudas. Sí, efectivamente. La Virgen de Guadalupe. Vaya una vividora. Pero aparte, vale. Está guay porque para el PP, pedírselo a ella como un superhéroe, ya. O sea, ellos dicen, esto es como Spiderman para ellos. La Virgen es el último recurso. Claro, es de, buah, esto se está poniendo feo, hay que ir a la Virgen. Ah, por la Virgen. Molaría como una bat señal en el cielo, que vayan al Valle de los Caídos con una linterna y proyecten la cruz en el cielo. Claro. Y aparece la Virgen. La Virgen negra. La Virgen negra, que es cubana, a lo mejor. Ah, bueno. Chico, ¿qué pasa? ¿Qué tú quieres? Bueno. En fin, el Partido Popular de Logroño se merecía esta mención, por supuesto. Hay más cosas. Hostia, tenemos publicidad hoy. Es verdad. Hemos firmado un contrato con Codere. además de Codere, que sabéis que son muy amigos nuestros, bueno, lo de siempre, somos un programa humilde que necesita de publicidad para sobrevivir. Y hoy... hoy tenemos un anunciante nuevo. Que nos pide además que hagamos un pequeño sketch en directo, ¿no? Como que... En realidad, ellos aún no saben que son nuestros, claro, sponsors. La idea es que vean esto y luego decidan pagar. Así que el producto se llama Gotas de España. Estas son mierdas que encuentra Miguel navegando por internet, ¿vale? Perfume de mujer. Gotas de España. Pero que... Pínchame, pero Roberto, que sería, por favor. Mira, esta es la web. Esto es real. Llévalo con orgullo. No me hagan los coros, ¿eh? Bueno, aquí tenéis que pues es un producto estupendo. Hay una pulserita también de España. Es una maravilla de producto. Gotas de España. Podríamos hacer como que tú eres el CEO de la empresa. Vale. Y yo te hago una pequeña entrevista. Esto se llama Branded Content. No sé si lo sabéis. Si quieres, ponte aquí como si... Esto no es Branded Content. ¿No? No. Ah, eso es como si no, como si, eso es como si nada, ¿no? Claro, como si tú y yo... Ah, como que si yo me las echara ahora las gotas. Y de repente dices, oh, siento la necesidad de oler a España. Vale, pues ponte aquí y te hago una entrevistilla de CEO de Gotas de España. Venga. Y ya nos quitamos encima la publi. Venga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Martín... Berasategui. Berasategui no es un apellido muy español. Bueno... Pero tú sabes que cuando un vasco sale español, sale más español que ninguno. Eso es verdad. Sí. Bueno, Gotas de España. Muchas gracias por invitarme a hablar. Sí, hombre, por supuesto. De mi producto. Perfume de mujer. Hombre. Para estas Navidades, un regalo estupendo. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras vecinas, nuestras amigas. Cualquier tipo de mujer. Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Cualquier tipo de... ¿Cómo surge la idea?
del perfume de España. La idea... Es curioso como... La idea surgió, mira, estaba yo un día con mi mujer. ¿Sí? Y le digo, ¡mujer! Porque yo a ella me refiero así siempre. Uh-huh. Mujer. Mujer. Le digo, ¡mujer! No hueles a España todo lo que me gustaría. A mí me gustaría que olieses un poco más a España. Claro. Le dije, vamos a hacer un perfume. Vamos a hacer un perfume. Perfume español. Yo veo aquí... Y así surgió la idea. En un apartado de la web dice, envío gratuito a toda España. Esto es 100% real, ¿eh? Da lo mismo si vives en un pequeño pueblo de la península, en una de nuestras maravillosas islas o en una gran capital. Los envíos de gotas de España son gratuitos en todo el territorio nacional, como debe ser. Mientras que, esta campaña que hacen ustedes de envío gratuito... Esto mientras que tú ibas en España va todo bien. Mientras que tú ibas en España, yo te mando el perfume. Sí. Y hay un fallo, de hecho, ahí, porque ahí pone la península. Uh-huh. Y eso incluye Gibraltar, por ejemplo. Ah, a Gibraltar. Y ahí también. No, ¿eh? Por ahí no. Pero nada, pues fue un poco por la idea que surgió de España en general. España es un concepto que habría que implementar. Uh-huh. Habría que hablar más de España. Sí. Y se habla poco de España. Uh-huh. Y España yo creo que merece ser mencionada. España. Y España, claro. España merece ser España. Pues eso, pues en general la España, todo el que... Esto incluye también, por ejemplo, ultramar. Vale, o sea, vale, entiendo. Filipinas, por ejemplo, ya no es nuestra, pero en nuestro corazón sí. Entonces, si tú eres filipino, por ejemplo... Bueno, si eres filipino, no. Pero si eres español y vives en Filipinas, claro. O en Cuba también... Vale. Una si eres cubano, tampoco, evidentemente. Una última pregunta. Veo al final de la web del todo pone que la empresa está en Madrid, por supuesto. ¿Dónde era? ¿De aquí está que te... en la avenida de Brasil, que han perdido ustedes la oportunidad de ponerlo en la Plaza de España, por ejemplo. Ese fue un fallo que tuvimos. Esto es curioso porque ahora que dices esto de la Plaza de España, sí. Estuvimos ahí, mirando un local, pero lo pillaron unos chinos antes. Unos hijos de puta chinos. Porque los chinos nos comen, tú lo sabes. Nos comen los chinos. Los chinos nos comen los chinos. Vale, pues Martín Berasategui, muchas gracias por anunciarnos su producto. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Ahora... Oye, ¿y lo que molaría que en realidad nos estén pagando de verdad esta gente y os hemos colado esta mierda como una gracia? No, pero imagínate que lo ven y les hace gracia. Porque, por cierto, hoy nos hemos enterado de que hay gente del Opus. Hostias, que ve el programa. Sí. Mira, bueno, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hay uno que no dice, mira, el Opus no, sí, el Opus sí, Day. Es cierto. ¿Eres del Opus o algo, no, verdad? No será del Opus, no. No. Ah, pero vale, es de Cerdeña. Vale. Es peor todavía. Hay gente de la obra, como ellos le dicen. Obreros de que, Dios. Que ven el programa y se ve que se ríen. ¿Pero de qué? ¿O con nosotros o de nosotros? No lo sé, pero... Porque nosotros vemos mucho 13TV. Ya. Y eso no significa que y no. Y nos reímos también muchísimo, claro. Pero bueno. Pero, o sea, no sé qué hace gente del Opus viendo esto, en serio. Es como si alguien del Pac-Man fuera fan de Harry Sedal. Vale, vamos con el noticiario, compañero. Ahora sí, información, rigor y actualidad, que es lo que caracteriza este programa. Nada, ya está. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir una gilipollez. Vale, pues vamos con las noticias. Novedades rápidas sobre... Iba a decir... Métele, que yo voy buscando otra cosa. Ahora que he dicho Harry Sedal, pues tengo un amigo que se llama Alberto. En Murcia, que muy... Ya genial. Hay gente que se ha reído ya con lo de... Tengo un amigo que se llama Alberto. ¡Puto Mal Torres! Que es muy ingenioso. ¿Sí? Y cuando una noche a ojos salíamos, decía, esta noche hemos quedado para ver Jarra y Pedal. Y yo le decía, no tiene gracia. Y él hacía... Y tú has decidido contarlo en un programa de comedia. Sí. Bien. Sí. Reunión... Convendría también no olvidar... Convendría no olvidar el chiste de salsa, de perejil, que se dice en portugués salsa, y cuando quieren salsa de perejil dicen salsa. Porque yo sé que la gente, no, o sea, la gente se enfada muchísimo y yo pienso repetirlo el chiste, porque si en portugués perejil se dice salsa, cuando quieran pedir salsa de perejil, ¿cómo lo dicen? Pues salsa.
Ah, esa es la clave, es la clave. Hay que... Hasta que no hemos movido los hombros no se han reído. Hay que hacerlo con él. Novedades rápidas de Cataluña. Vamos allá. Reunión en la cumbre, ultimísima hora. Esta tarde se han reunido Pedro Sánchez y Quim Torra. A mí me parece maravilloso porque es una reunión necesaria. Tanto o más que la de Rosa Díez con su especialista. ¿Con su especialista de... ¿De qué? ¡De la puta cabeza! ¡Porque estás loca! Rosa, estás loca, ¿entiendes? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Estás loquísima! Vale. Apuesto a que su canción de cabecera es Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Es de Mam, esa canción. Dime dónde vas, nena, dice después, que como... A ti que te importa dónde vaya, déjala que vaya donde quiera, ¿no? En fin, ay. Que decía que estaba loca. Rosa, ¿y por dónde iba? Porque Rosa Díez está loca. Misma, está tan loca que yo... O sea, yo espero que alguien se lo diga, en plan de... Rosa, tía. O sea, sí. Ya, está bien, ¿no? Pero claro, está tan loca que... Igual, si te acercas, te muerde. Hay que enviar a un robot de los TEDx que vaya... con la camarita. Es que claro. Tengo aquí un tuit de... hablando de la reunión entre Sánchez y Torra. Dios. Tengo un tuit que puso ayer Rosa Díez. Que es que... Pínchamelo en pantalla, Roberto, porfa. Mirad la cantidad de exclamaciones que pone. ¡Hasta el gorro! ¡Hasta el gorro! ¡Le llaman cumbre! ¡Cumbre! ¡Ah! Y me mola mucho porque solo Trump tuitea con tantos signos de exclamación. Sí, sí. Trump, Rosa Díez y también Ignatius Farray. Claro. Y creo que ahí hay un nexo de locura que está bastante guapo. Rosa, estás fatal. Pero bueno, como Pablo Casado, por cierto, también. Que también está psicotraya. Se puso a hablar sobre esta reunión que ha sucedido esta tarde. Se puso a hablar Pablo Casado en el Congreso y se le fue un poco de las manos, fijaos. Y al mismo tiempo usted está implorando por una reunión bilateral con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. Calma, calma. Muchacho. Pablo Casado. Muchacho. Aterbite. Aterbite. Derramamientos de sangre. El puto Aterbite. Guerra civil. Hostia, Pablo con todo, ¿eh? No estamos contemplando la posibilidad de que lo que le pase a este señor es que a lo mejor va todo el día puesto de droga caníbal. No, no. Tú solo, ¿eh? Tú solo no. Te lo has gozado, ¿eh? No estamos contemplando con la suficiente fuerza la posibilidad de que vaya todo el día con lo que ti de droga caníbal. Que por cierto, es que yo no conozco no esa... es que yo que quiera romper una lanza en favor de la droga caníbal, que no quiero hacerlo. Es un mal comienzo este, ¿eh? No quiero hacerlo. Porque te conozco. Sabemos que es una sustancia muy perjudicial en todos los aspectos, pero ayer me enteré, porque claro, yo siempre he pensado, ¿quién coño se va a meter droga caníbal si sabe que el efecto es que le comas la cara a tu vecino? O sea, no es un pelotazo de risa, no está ahí en plan de, no, es una cosa súper loca y tal. No es para noche vieja, ¿no? Claro. Entonces, ayer me enteré de que se supone que esta, a lo mejor es falso, no lo sé, porque yo nunca la he probado. No. Afortunadamente, porque me pillaría a mí muy cerca, seguro. Se conoce que es una droga que se administra con gotero, o sea, que va por goticas, y que si te tomas una gota, te da un ciego súper guapo. Pero no. No, insisto, no quiero. Pero si te pasas y te echas dos goticas, ya es cuando le comes la cara a tu madre. Pero no puedes ir diciendo esto por ahí. No puedes decirle a la gente. Nos sigue mucha gente joven y le estás diciendo, ¿con una gotica? ¿Con una? Tú dos no te tomes, pero una... ¡Oh, amigo! En Nochebuena, ir a casa de vuestro abuelo ahí... No toméis droga caníbal, por favor, ¿eh? Está furísima el lugar esa droga, una droga además chunguísima. Este encuentro, tío, he entrado a la web de Público para ampliar un poco la información sobre estas noticias, que ha sido hace un rato, la reunión ha terminado hace un rato. Y digo, voy a ver si hay algo nuevo, y me he encontrado con que ahora mismo que se está emitiendo el programa de Monedero, está entrevistando a Zapatero. ¡Wow! Y me he quedado en shock. Lo pinchamos la señal no, y lo vemos un rato.
Molaría, ¿no? ¿No? No hay problema con público, ¿no? ¿Se puede pinchar la señal o qué? El titular que hay... Tenemos gente responsable de este programa entre el público y pregunto. Ahí dice, Zapatero, dos puntos, Vox va a radicalizar al PP. Siempre es necesaria la opinión de Zapatero, ¿eh? La verdad es que... Y yo he leído, voy a radicalizar al PP. Y digo, hostia, José Luis, José Lu. Pepelu, tío. Bueno, pues la cuestión es que, bueno, se han cortado algunas calles, ha habido protestas por la reunión y tal, pero no ha pasado nada excesivamente grave. El público abre con una última hora que dice, Sánchez y Torra apuestan por un diálogo efectivo y acuerdan verse en enero de nuevo. Pues ya, han quedado otra vez, esto como en First Dates. Ya nos vemos después de fiestas. Que sale luego el cartelito diciendo... Se vieron y tal. Se vieron otra vez. Apuesto a que uno de los dos ha sido tan gañán de hacer el chiste de, bueno, ya, hasta el año que viene nos vemos, Seguro. Y todos sabemos que ha sido Pedro Sánchez. Seguramente, sí. Y luego ha tirado una canasta. ¡Pah! Y se ha ido. El encuentro entre el presidente y el presidente se ha producido en la víspera del Consejo de Ministros, que se producirá mañana también en Barcelona, con también previsibles protestas en contra. ¿A qué hora es esto del Consejo? Esto lo tengo por aquí. A las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana. O sea que lo hacen cuando ya se ha grabado esto, pero antes de que se... Se emita para, o sea... Ya, la verdad es que nos jode un poco eso, nos deja un poco en el objetivo es, por su parte, claramente, dejarnos en ridículo a nosotros. O sea, el consejo, ¿tú crees que han programado el Consejo de Ministros que se lleva haciendo los viernes por la mañana toda la vida? El de mañana está programado para jodernos a nosotros. Sí. Pero... Sí, porque... Tú imagínate que mañana, por decreto, prohíben algo que hagamos hoy, que se esté grabando ahora y se emita mañana. Ese vacío legal, prueba la droga caníbal ahora... La droga caníbal no es legal ya ahora mismo, ¿eh? Bueno, pero igual la legalizan mañana. Menos en Magaluf. Que te la dan al llegar, ¿no? No, pero aquí está muy bien hacer chascarrillo y tal, Facundo, pero está bien que la gente sepa por qué ha pasado esto. ¿Por qué el Consejo de Ministros nos boicotea? Porque es una teoría que solo tú sostienes. Porque la gente no sabe, pero yo se lo cuento ahora mismo, que la ministra Robles... ¿Sí? La ministra Robles. Margarita Robles. Ministra de Defensa. Nos tiene rencor personal. No sé para dónde va esto. No la sé ministra para Robles cómo... nos tiene a nosotros una inquina. ¿Qué terreno estás allanando? No sé, pero yo sé más o menos por dónde quiero ir, pero... ¿Qué? A ver. Por lo que... ¿Por algo que le ha pasado con nosotros? Con nosotros no. Contigo. A mí no me ha pasado nada con la ministra. Siempre sí. Yo, la gente no lo sabe, pero la ministra Robles está... no sé, esto no se puede contar, porque hay un contrato de confidencialidad. ¿Qué dices, Miguel? ¿No te acuerdas cuando ¿Eh? Diste el piño con el coche? ¿Un piño con el coche? ¿Yo con la ministra? Sí. Yo no conduzco. Ella sí. ¿No te acuerdas que estabas tú en...? ¿Quieres que te ayude a salir de esto? Tú, hazme una señal, pero es que esto es mentira. Estabas tú en el Carrefour de Moratalaz y te pilló con el coche ella. Sí. Y hubo un follón, no me acuerdo, tío, no hubo me acuerdo. Un follón porque dio positivo en alcoholemia a ella. Y ella entonces compró tu silencio con un contrato. Y ya. Le pagó mucho dinero. Está guapa la historia, en realidad. No ha sucedido. No, y esto fue hace poco y dijo, y para evitar que lo comentéis, pondremos el Consejo de Ministros el viernes por la mañana. Vale, bien. Bueno, en cualquier bien. Caso, no quiere... No. Esto ha sido un descampado que había en el guión que Miguel ha querido cruzar con un patinete eléctrico y no le ha salido bien. No. El caso es que, por lo que sea, el Consejo de Ministros no quiere ser comentado aquí en No te metas en política, pero yo voy a hacerlo igual, como si ya hubiera pasado al Consejo de Ministros. Ah, vale. Así que desde aquí quiero condenar en firme la actitud del ministro Borrell, porque eso que ha hecho cuando ha salido al balcón y... Te la quieres jugar con algo que pueda pasar. Que pueda pasar. Y cuando el ministro Borrell se ha asomado al balcón y se ha encarado con los manifestantes y se ha cogido la genitalia así en la mano y les ha dicho, me vais a comer los huevos. Primero dices la genitalia y luego me vais a comer los huevos. Está muy bien. Eso es lo que le ha dicho, no yo. Y ha parecido muy fuera de lugar, una actitud impropia de un ministro de Exteriores,
Por suerte, ha aparecido por allí Juncker, borracho como un mono, y les ha dicho, pero bueno, chavales, echarse aquí unos chupitillos de ratafía. Bueno, y hasta bien que interviniera Juncker, pero en serio, quiero dejar firme mi condena al ministro. Ahora, si ocurre eso, estaría guapísimo. La verdad que sabiendo cómo están los ánimos... Solo podría pasar si Josep Borrell está aquí presente por algún motivo y le has dado una idea. ¿Te imaginas y que está Josep Borrell aquí? Cojo los huevos y... Vale, está bien. Es cierto que se llega al Consejo de Ministros de mañana con un clima un poco tenso, vamos a ver cómo sale la cosa, pero tengo otra noticia que sí que yo creo que va a sentar bien a todo el mundo. Va a gustar en Cataluña, va a gustar en Madrid. Los mejores pueblos del mundo. Hasta ahora has dicho solamente... En Sevilla también. Los mejores pueblos del mundo, has dicho. Pero los mejores no pueden ser todos los pueblos del mundo. Son todos los mejores. Bueno, tengo una noticia que te va a gustar a ti también mucho. El Congreso encarga un retrato de Felipe VI de 88.000 euros. ya estaba bien, ¿no? Yo creo que ya era hora, ya iba tocando. 88, ¿eh? Ni uno más, ni uno menos, ¿verdad? 88. 88.000. Como todo el mundo sabe, el 8 en el alfabeto representa la letra H. Y el 88 es HH, que es clave para decir hola, Julio. Así va. Me gusta porque tiene Miguel en su guión tiene hola, Julio, subrayado, como diciendo, con esto lo voy a petar. Di esto y no digas Heil Hitler. La mesa del Congreso ha autorizado la compra del retrato del monarca y ojo porque la obra la va a pintar un artista llamado Hernán Cortés. ¡Wow! ¿Pero cómo? Te lo juro. Back from the dead. Hernán Back Cortés se llama. Sí. Pero va con la espada y todo el tipo ahí. Se le ahí. Pinta con la ¿Dónde espada? ¿Dónde están los indios? Voy a buscarle porque no sé qué aspecto tiene. Hernán Cortés, pero ¿qué pasa? Que han buscado al pintor con el nombre más español que haya, ¿no? Claro. El segundo en la lista era Francisco Franco Martínez. Un señor... Señor de Cuenca que no sabe pintar ni nada, pero lo dijeron. Y lo que molaría es que el retrato del rey estuviera firmado por Francisco Franco. Franco. Sería como cerrar el círculo, ¿no? Pínchame, Roberto, un momento el ordenador. Mirad Hernán Cortés. Pero este es el pintor. A ver. Me mola porque está colocado como un retrato más. Pero... ¿No? ¿No parece como que esté pintado también, en Fuera realidad? De coñas, este tipo tiene un poco cara de conquistador, ¿no? Así con la barba, le pone un casco de esos que iban con las puntas. ¿Cómo era el casco? ¿Cómo se llamaba? Mira qué rápido te deshago esa imagen. Mira, bueno, ahí, el conquistador. Ahí lo tiene. Ahí es un poco de CEO de una startup que ha montado ahí... Una empresa de que te vende aire. Te llevan patinetes eléctricos en mochilas de globo. Ya como una superfusión de. Ah, pero espérate. Un patinete en una mochila. Claro, te lo lleva en bici, te lo lleva un chaval, te lleva un patinete eléctrico dentro de la mochila de globo. Desmontado. Que tú lo has pedido por otra app diferente. ¿Por cuál? ¿Por Tinder? Pues la del. Por Tinder. Claro. Ya, el timo supremo. ¿Por dónde íbamos? Ah, vale, dice la agencia Europa Press. Joder, qué caos. El artista mandó un primer presupuesto. Esto está muy guapo. Un primer presupuesto, pero el Congreso lo consideró muy alto y le pidió otro más ajustado y en la medida del coste que están pagando otras instituciones para hacer un retrato social del jefe del Estado, que se llama así, se llaman retratos sociales. O eso pone en Europa Press, la verdad es que no, tampoco sé yo. Social porque va vestido de civil y no de capitán. Que sabes que a veces... El rey sale vestido como de comunión, sí. Que va ahí como con el traje. De todas formas, hay que decir una cosa, Facundo, que es que a mí 88.000 euros me sigue pareciendo un presupuesto un poco exagerado para un cuadro, y más teniendo en cuenta que es de Felipe VI, Felipe de Borbón, porque sabiendo cómo son los Borbones, bien se podría simplemente ir retocando los cuadros anteriores que hay, porque... Como tienen todos la misma puta cara desde Carlos III, ya no, por la fea costumbre que tienen de aparearse entre ellos. De esto no lo digo yo, esto lo dicen la historia. En secundaria esto ya te lo enseñan. O sea, esto no es ningún tipo de delito. Entonces, yo simplemente en creo en que... En mi libro, como yo estudié en Cataluña, en mi libro ponían o se follan o se matan. ¿Una de dos? Sí, sí. Entonces, simplemente yo creo que se podría ir retocando el cuadro que hizo Goya de Carlos III, pues lo va retocando según el rey que esté en ese momento, pues a lo mejor le ponen los mofletes un poco más colorados, un poco menos, eso ya
según lo que le guste al monarca de turno, el alpiste, pues se los pinta un poco más. En este caso parece que a Felipe le gusta un poco menos que a su viejo, que le gustaba mucho, pero por suerte ahí está Froilán para levantar otra vez la media y va todo bien. Este gasto se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos. De todos, todo el mundo a favor. ¡Viva el rey! Menos Unidos Podemos, claro, los pesados. Que ya habían indicado, al parecer, cuando esto se propuso por primera vez en el Congreso, que les parecía correcto seguir el ejemplo de Manuel Marín, que fue presidente del Congreso, que cuando llegó el momento de hacerle un retrato, el buen hombre dijo, hacedme una fotillo, que sale más barato. Claro. Una fotillo que costó 25.000 pavos, también te digo que... Bueno, sería buena iPhone. Aparte, esto está guay porque Felipe tiene unas fotos guapísimas. Por ejemplo, esta, sin ir más lejos, pues que usen esa, por ejemplo. Está ahí. Está con. ¿Quién es? Es un vecino ese. Estaba con un vecino suyo. Un vecino suyo, ¿no? O el abuelo dijo: abuelo, ¿ha fusilado usted a alguien este mes? Tío abuelo, creo que era. Por supuesto que sí. Cuenta esta noticia que el retratista, el señor Cortés, tiene una amplia experiencia y ya había realizado varios retratos oficiales, como por ejemplo el de Felipe González o Leopoldo Calvo Sotelo. Bien. Aquí es cuando yo, por fin, después de 3 años de hacer esta mierda de programa, puedo sacar a relucir mi título de licenciado en Historia del Arte, porque... Aquí trajiste la fotocopia, ¿me acuerdo? Aquí no, a Leitmotiv. Ah, vale, no, es verdad. No, claro, a Leitmotiv llevaste el original. Y aquí la fotocopia. Y aquí la fotocopia. Porque... Es simbólico esto, ¿verdad? Sí, es un poco... El caso es que tú, como no eres licenciado en la... ¿Qué me ibas a decir? El caso es que como tú no eres Andrés Buenafuente... como tú no eres... Licenciado en nada. Historia del Arte, en nada. Y yo sí te puedo dar 4 nociones básicas sobre la historia de la pintura. Y es que suele ocurrir que los pintores recurran frecuentemente a temas que son característicos de su universo personal, de su imaginario. Por ejemplo, el Bosco pintaba frecuentemente figuras surrealistas, fantasmagóricas, criaturas fantásticas. Era de su vida, tenía algo que ver con él. Le gustaba. Le gustaba la droga caníbal. Le gustaba el Bosco, la droga caníbal, y pintaba. O Edgar Degas, el francés, pintaba frecuentemente bailarinas. Y este señor frecuentemente pinta señores rancios, por lo que se ve, que lo que le gusta es. Pintar señores mayores, polla viejas ahí, en plan de aquí, a pintar un señor ahí, ya era el rey. Mañana voy a pintar a Billy el niño. Y justo por eso ya está trabajando ya en el siguiente cuadro, que es de Enrique Cerezo. Ah, bueno, va a poner ahí diciendo ¡guau, guau, guau, guau! ¡La tía en sopa! Enrique Cerezo, ¿eh? Bueno. Es una pena porque es... Se ha terminado la información. Se ha terminado. No hay chiste ya, no... No entra. ¿Hace ningún chiste? No entra. Es que vamos tarde, porque el comienzo, o sea, salía una aquí, mientras tú fumabas pitillos, ¿sí? Salía una aquí tremenda. Sí, bueno, pues nada, pues ya está. Yo he hecho 2 monólogos prácticamente. ¿Dos monólogos? Sí, sí, sí. O sea que... Oh, acabo de hacer una cosa que va a despertar a ciertas bestias. ¿En las redes? Sí. ¿Arde en las redes? Alguna risa... es que mi bueno. Dios, mierda. Señoras y señores, acabo de pisar hoy mierda. Vuelve a este programa nuestra colaboradora estrella, nuestra mejor colaboradora, porque además de ser la mejor, es la única que tenemos. Así que un fuerte aplauso para Ana Polo, señoras y señores. Ay, ¿qué dice Ana Polo? Déjame que, antes de que empieces, en el guión solo pone las movidas de Ana Polo. Pues eso. Así que... Vamos allá. A lo tuyo. Con las movidas. Hoy tocan cosas feminazis. Madre mía, con las feminazis, ¿cómo están? No se puede decir nada a las feminazis, tío. no se pueden hacer chistes, ya solo se puede comprar chopet. Claro, es que el hilo que tengo en Forocoches llamándome puta no se escribe solo. ¿Cómo? Entonces... ¿Tienes un hilo? Por favor. Indaga por ahí. Bueno, tengo un hilo llamándome todo. Puta, guarra, malfollada, histérica... ¿Y has pensado en marcarlo, a lo mejor imprimirlo todo y ponértelo por casa? ¿Qué? Rollo, en vez de frases motivacionales, comentarios de Forocoches insultándote. Te da como una homologación del feminismo, ¿no? O sea, ni Simone de Beauvoir tenía eso, ¿no? Claro. Es como... Hostia, está guay. Sí, entonces estoy contenta que me hayáis traído hoy porque he venido a entregar unos premios. Los premios al Machirulo del Año. Maravilloso. Ah, yo me estaba poniendo como contento, en plan, a ver si me toca alguno, pero...
Ahora ya no lo quiero. De momento no, Facundo. A ver, les he llamado los premios Bertín. Era esto o Naftalina Awards, pero creo que era mucho más... Tiene más punch. Sí, ¿no? Y además se le puede llamar cabezón igual, como a los Goya. Y entonces creo que son todo ventajas. Ojo con Bertín, que ahora es su mejor amigo. Que me haya caído bien es otra cosa que vamos a dejar al margen de todo esto, pero le conocí hace poco y mide el cabrón 1,96. Es enorme. Con una sola mano, a los tres nos pone a bailar de una hostia. O sea, que cuidado con Bertín. Bueno, son unos premios, tengo que decir, muy discutidos. Para mí son necesarios porque es como es difícil dar tanto asco y dar tanta pereza a la vez. Entonces yo creo esto, pero reconocérselo a la gente. ¿Discutidos con quién? Si eres no, tú sola, ¿qué lo haces? La academia. La academia. Que soy yo. Vale, entonces, vale. Hay gente muy desesperada por conseguir este premio. Por ejemplo, Jean-Claude Juncker. Está esta semana tocándole el pelo a una tía ahí, a lo loco. En plan, voy a hacer algo, a ver si esta tía me nomina a los premios o algo. No te has fijado en lo que acaba de pasar. Tú has dicho Juncker y este, máquina. Y cuando has dicho lo del pelo, he dicho, no tan máquina, no tan máquina. Es que, a ver, es un señor gracioso porque tiene un problema con el alcohol y es gracioso porque es que hace bien poco apareció con un zapato de cada. O sea, es perdón, verdad. Pero no quisiera yo blanquear a este señor, ¿eh? No, es bastante blanco ya. No se le puede más. La cuestión es que este año la Academia, como os decía, está apostando por un producto más nacional, ¿vale? De machito. O sea, sí, se lleva el machismo de kilómetro cero, ¿vale? De proximidad. Porque hay gente aquí petándolo muy fuerte con todo esto. Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, al abogado de la manada, ¿vale? Que se lleva claramente el Bertín al mejor guión adaptado, ¿eh? Porque el tío ha adaptado la película como le ha dado la gana, ¿eh? O sea, Lucifer, seal of approval. Es que ni el diablo mismísimo lo hubiera hecho tan bien. Sobre todo porque creo que el diablo no hubiera contado con la complicidad de la justicia española. Oh. Y de Espejo Público también. Seguramente. Susana Griso no hubiera estado ahí a tope. Juan Carlos Monedero también se ha colado. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Ponemos su programa? No. ¿Y es que quiero ponerlo? Machi revelación, ¿vale? El tío ahí en plan, soy aliado, sen chalecos, ¿no? Hombre, y tal. Pero... Pero, bueno, se le escapó ahí sus cosillas, ¿no? ¿Cuál? Con Soraya... Hostia, cuando la agarró así, en plan de... ¡Escúcheme, señora! ¡Oiga! Sí, sí. ¡Oiga! Igual tan deconstruido no estaba, ¿eh? Igual. Que es que se lleva mucho esto. ¿Alguna vez te ha hablado un hombre? Claro. Bueno, pero es como Juncker, porque seguramente a esa hora también... ¿Estáis defendiendo a los dos de los tres hombres que he criticado hasta el momento? Yo no he defendido a nadie, he dicho que Juncker es un borracho. Simplemente. Bien. Bueno, premio Bertín de honor, ¿vale? A toda una trayectoria, Pablo Motos. Creo que estaremos todos de acuerdo con esto. ¿Sí? Bueno. Claro. Casi lo descalificamos por dopaje. Porque para ya, Pablo, de verdad, de ciclarte, de mazarte, de insuflarte lo que te estén insuflando. O sea... Esto yo tengo... Bueno, lo hemos comentado antes. Lo de las fotos... yo pensaba que las fotos esas que rulan de Pablo Motos, pensaba que se habían filtrado, como que alguien le había robado el móvil. No sé si sabéis de lo que estoy hablando. Sí, ¿no? Cuando he hecho gestos, se ha visto... Voy a entrar a su Instagram porque quiero que... No, ¿sabéis de qué fotos hablo? Hombre... Pero ponla, que la gente tiene internet, Facundo. Pínchame esto, Roberto, por favor. Estamos hablando de esta foto. Sí. Y yo antes le he preguntado a Ana, ¿esta foto está filtrada, rollo que le han robado el móvil? Y me dice, no, si lo cuelga él. Claro. Estoy flipando. Es que yo creo que está esperando que alguien pida un aplauso para su cuerpo, igual que hizo él con el culo de Mónica Naranjo. Pero hay que explicarle que esto con los hombres no pasa. ¿Hizo eso? Sí. 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 Pero, o sea, como enfocando también, enfocaron... Ya estaba él como ahí mirando y pidió un aplauso. Un aplauso para el culo. Para el culo de Mónica Naranjo. La verdad que... Claro. Muy bien, Pablo, muy bien. Bueno. Bertín de honor, ya os digo. Entonces, ahora ya os traigo el top 3, ¿vale? Que es como Bertín de bronce, Bertín de plata y Bertín de oro, ¿vale? Vale. Entonces, de bronce, 13 puesto para Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que como está de sucesor de Jesús Gil, se ha propuesto dar exactamente el mismo asco que daba él, ¿no? Eso es un reto, ¿eh? Un retazo, pero sí. El tío está ahí, la verdad que la toca en ese tema y claro, está yo creo ya con reuniones, con Mediaset, presentando proyectos de programa donde esté en un jacuzzi con todo de tías ahí en bikini, ¿no? Yo tuve también una... Yo conocí a Cerezo una vez. ¿Ah, sí? Le pillé por la calle. ¿Los conoces a todos? Sí, casi, sí. Van a venir todos. Un club de fumadores. Van juntos ahí. Igual, no, pero estaba haciendo un reportaje sobre Florentino Pérez
en el centro de Madrid y me lo encontré a él y fui a por él como diciendo, me sirve, es un poco lo mismo. Pero no me contestó, claro, no me hizo ni puto caso. A lo mejor es porque dijo, esa chica no le voy a contestar. Yo con el pelo largo a veces parezco una señora. Sí, o con el pelo corto también. Con el pelo corto también, ¿verdad? Que no pasa nada, no es nada malo. No, no. Bertín de Plata es para Arturo Pérez Reverte. ¿Cómo no? Clásico. ¿Cómo no? O como le llama mi abuela, el tonto de la gabardina. Sí, tiene fijación por esta prenda de ropa y, bueno, porque es un hombre, ¿no? Ilustrado, tal, hombre de letras. Entonces, para honorarle, además de con el premio, le he dedicado una poesía que me he inventado yo misma. A ver. Procedo. Por favor, adelante. ¿Estamos hablando en serio? Sí, sí, poesía aquí, no te metas en política. Ahora en directo. Vale. Reza así. Vale. Pérez Reverte, me da todo el palo verte. Si hablo como me sale de la almeja, tú a callar, polla vieja. Sí. Deberías hacerte un Instagram de estos, de frases guays. Poéticas. Sí, esto yo creo que va a entrar muy bien en Forocoches, ¿eh? Y luego tazas y, ¿no?, un poco de mercha y tal, vendiendo. Tacitas, claro, está guay. Nos queda ya el Bertín de Oro. Me hace especial ilusión dárselo a Juan Soto Ibars. ¡Hombre! ¡Hostia! ¿Sabes que es de Murcia? Sí. El mejor pueblo del mundo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Claro, se lo doy a él porque es que, como por edad, que tiene 33 años, puede ser un chaval apañado, normal, ¿no? Tal. Y él ha decidido como dar todo el asco del mundo y ser un pedazo de mierda increíble. Y es como, ¿por qué, Juan? ¿Por qué? Juan, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué te crees que puedes hacer bromas de las denuncias falsas? Es que, en serio. Lávate el pelo primero, ¿vale? Y luego ya, porfa, te lavas el cerebro también. Lávate el pelo como respuesta a cualquier tuit que ponga, ¿no? Sí. Lávate el pelo, disculpa, Juan. Disculpa, lávate el pelo. Una cuenta solo para eso. Un bot de Twitter que le conteste todo el rato, lávate el pelo. Yo es que no opino sobre el pelo de los demás, porque a mí el mío es muy troleable, no voy a hablar del tema. Hoy me lo he cortado, además. El setito. ¿Sí? Me he cortado el setito. Sí. Me lo ha cortado Rocío, nuestra compañera, y la verdad es que estoy muy contento. Yo al menos no tengo pelo whisky. Como Juan. Gracias. Bueno, y ya para acabar, he querido hacer también como una mención de honor más personal, unos premios más anónimos, porque esto eran héroes que todos conocemos, pero ahora quiero ir al héroe anónimo que entra en mi Twitter y me comenta cosas, ¿vale? Sobre todo relacionadas con mi aspecto, porque soy una mujer y el aspecto de las mujeres siempre es comentable. Hombre. Podremos comentarlo, sí, digo yo. Tío, para decir lo que hay, como vaya a saber vosotras lo que tenéis que pensar y hacer. Tenemos que ser nosotros los que podemos decir yo lo que quiera, ¿no? Evidentemente. No se pueden hacer chistes. No se puede. He traído una selección premium de los tres mejores comentarios que me han hecho. Uh-huh. Ahí va el primero. Ana Polo, para haber ido al festival este, que fui a un festival de música, estás muy blanquita, no has cogido nada de color, periodista barra guapísima. Pero... ¿Qué es esa categoría de cosa? ¿Es mi profesión? Es... Pero periodista barra guapísima. Sí, es como... Hay que elegir. Claro. ¿Qué ¿Con qué te quedas? No, es como economista ciclado, no se suponen a Joseph Agram. Ojalá. Claro, claro. Es verdad. ¿No? Y gilipollas también. Que, por cierto, se ha arruinado, lo sabes, ¿no? ¿En serio? Oh, nada me ha dado más placer pasar en esta vida, ¿eh? Sí. No sé que ha tenido algún tipo de historieta con una de sus empresas y se ha ido a pique y así como, ¡oh, jódete, subnormal! Nos da mucha penita. Sí. Si le veo pidiendo dinero por la calle, le doy 50 céntimos. Yo le escupo en un ojo. Le digo, invierte, tío, a ver si levantas cabeza. Que tú puedes. Sé claro. tu jefe. Where is the limit? Vamos con el siguiente. También me gusta bastante. Es un señor mayor, que pone, aparte de buena profesional, es guapa la puñetera, si yo tuviera 35 años menos. ¡Señor! ¡Oiga! ¡Por favor, oiga. Señor! O sea, 35 años menos, yo no existiría si usted tuviera 35 años menos. O sea, podría ser mi abuelo. Pero este comentario se suele hacer un poco más de, si yo tuviera 10 añitos menos, pero 35... Es como que ha empezado, ¿no?, comentando que soy buena profesional, pero no ha podido contenerse. Pero luego, guapa. Y lo que te hacía, ¿no? Bueno. ¿Imaginas que te dice, si no estuviera muerto, si no me fuera a morir mañana, si no estuviera terminal? Para acabar, tengo un comentario muy directo, muy elegante también, como es este. Ana Polo, tienes un polvo sutil. Elegante. Tienes a Juan Ramón Jiménez, lo tiene ahí, un poeta. Sí, a este le contesté, le puse, bueno, pues ya me pasaré un trapo. Y le bloqueé, acto seguido. Ah, block. Hombre, sí, el bloqueo siempre sienta muy bien. No un bloqueo porque, amable, sí. Un bloqueo de buen rollo. Bueno, no tan amable, Facundo. Un bloqueo de, a ver si te mueres ya. Hostia, pues me molaría la incorporación del block y ojalá te mueras. Está
estaría que guapo. Que quiero que el que me hizo a mí Pérez Reverte ponía eso también. Ana Polo, ¿te tienes que volver mañana a Barcelona? Sí. Mañana es el Consejo de Ministros. Sí. Y te vas temprano por la mañana en el tren. En el AVE, sí. ¿Crees que vas a morir? Creo que me voy a pasar 15 horas encerrada en un tren. ¿Es posible que se corten las vías y eso? ¿Hay amenaza de que se vaya a liar también sí, en el AVE? Sí, sí, yo creo. Que no vengan españoles, pero claro, tú. Oiga, que yo soy que de yo aquí. Soy de aquí. Déjenme pasar. Pero mis padres son andaluces, o sea que igual no... Ha sido muy bonito ver cómo antes has cogido un bocadillo del catering y ha dicho, no tiene tomate en el pan. Digo, ¿qué se creen, europeos esta gente o algo? Ana Polo, muchas gracias. Un aplauso para ella. Pues muy bien. Tengo... Roberto, pínchame el portátil. He tenido todo el rato esto en pantalla. Yo iba a decírtelo que... Todo el rato en la sección de Ana Polo y yo viendo a este señor. Estaba súper incómodo. Y se me iban los ojitos, tengo que son decir. Son muy desagradables. Voy a cerrarlo, voy a poner a Hernán Cortés. Que es... Que tiene como mejor aspecto. Míralo, la verdad que es... El bueno de Hernán. El conquistador, tío. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy guapo todo. Hay que ir con... Yo temía que saliéramos escaldados. Yo cuando he dicho que iba a hacer esto, digo, ya verás como un palo mínimo a nosotros, nos cae seguro. Hubiera estado bien, pero es que como acaba de empezar, igual todavía no nos quiere dar palos. Va con tiento todavía. Nos va a caer alguna, ¿eh? Seguramente, sí. Seguramente. Pero bueno, en fin. ¿Vamos a la finales o qué? No, en realidad no, porque... Hostia, lo del... ¿Lo del qué? Es que no puedo decirlo porque sabes que si lo digo pierden. Vale, pero... Mira, es que no puedo decir nada porque nada más que puedo decir que juegan contra los mejores pueblos del mundo, sin ninguna duda. Cada ¿quieres que lo mire? Van, sí, sí, por favor. Pero es que no lo miraba antes. No sé, espera, hostia, tengo... Rosa 10. Me acabo de dar cuenta de que tengo el tuit de Rosa 10 abierto con la cuenta del programa abierto también. Conténtale. ¿Le contestamos algo a Rosa 10? Sí. Ponle, escúchame. Pínchame aquí el portátil, Roberto. Vamos a ver. Tengo la respuesta ya. Ah, la seguimos, además. Qué guay. Pinacho conténtale, la sigue. Conténtale. ¿Qué le pongo? Dile, fútbol sí. Claro que sí, hombre. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. ¡Ah! No llega, no llega. ¡Ah! Que le den, ya está, ya fuera. Está. Nada, paso. ¿Qué pasa si lo apago? Ah, cabrón, lo ha quitado antes. Bueno, pues nada. Ya está. Así podemos ir, ¿no? ¿A qué? ¿A lo tuyo? Yo es que recojo los bártulos siempre. ¿A las finales? Porque sé que vas a hablar 20, 25 minutos. No, pues para nada, para nada. Bueno, pues... Hoy es más corta. ¿Sí? Sí. No. No. Un adivino, tenemos por aquí un adivino. Pequeño, antes de poner la cabecera, pequeño teaser en dos palabras. De la final de hoy. Pequeño adelanto. Pura sabrosura. Sí, sí, sí. Pura sabrosura. Sí, sí, sí. Sí. Vamos sí. Con la final, ¿eh? Hola, compañeros. Ay, bueno. Mira, ya como bueno, sube, ya como bueno, sube. Bueno. Guay, estoy hidráulico. Chimo, ¿puedes volver a bajar? Que no he estado pendiente desde el principio del plano. Y me gusta verlo. Mira. Ahora. ¿Puedes hacerlo muy rápido, para arriba? ¡Guau! ¡Wow! Espérate que me he mareado un poquito. Qué locura, ¿eh? Bueno. Madre mía. 4K es esto, ¿no? 4... Full HD 360, de hecho. ¿Sí? Sí. VR. Vale. VR... Sí, VR. Vale. Ay, okay. Es que vamos a hacer un chiste interno que no se puede hacer no, en público. Bueno, unas bromas que tenemos nosotros. También tenemos bromas que no... Es asqueroso esto, ¿no? Que no compartimos con el resto. Un chistecito nuestro. Tenemos nuestra broma también propia, ¿vale? Nos partimos al culo, de verdad. ¡Vamos con las finales! Las finales ha pasado una cosa. La gente se ha enfadado conmigo. Porque la última... Breaking news. Porque la última final, por lo que sea, no les gustó. Me dijeron, hijo de... A mí tampoco, ¿eh? Ya me imagino. A mí tampoco me gustó, pero bueno, chicos, ya es que a veces tenemos días malos también. Sí, es verdad que la gente es poco comprensiva, que no podemos estar siempre... O sea, no se puede estar siempre en general. No fue el mejor programa que hicimos, pero bueno. Ya hice un chiste hace un par de años que es tan bueno que voy a repetirlo. No se puede estar siempre a tope porque a lo mejor hemos tenido un día malo. A lo mejor ese día a nosotros alguien nos ha dicho, ¿qué tal? ¿Qué hiciste? El otro día, pues muérete, asqueroso. No se dice hicistes. No se dice hicistes. Wow.
Vale, vale. Fue mejor cuando lo encontré otra vez, la verdad. Sí, suele pasar, ¿eh? El caso. Bueno, deja de golpear esto, por favor. Bueno. No queríais una final de guapa, pues toma, final de guapa. Habéis venido. Yo creo que ya está con esto. Facundo, despide, vámonos. No, muchas gracias. Habéis venido a ver un espectáculo de varietés. Uy, y esto sigue chorreando. Y pasan favor, estas cosas. Oye, ¿me podéis poner otro? ¿Tenemos si otro? Si me pongo así, yo parece que estoy meando. Que ¡ah, qué tonto, qué tonto! ¿Lo quieres? Hichazo. Hay otro vaso. Hay otro vaso. ¿Tenemos más vasos? Hichazo, ¿quieres salir en cámara? Hichazo, sale en cámara. Nunca quieres salir en cámara, Hichazo. Bueno. Mira, mira, mira el chorrillo. Pues nada, sí, sí, muy... Bueno, es una broma que es... Iba a decir no, otra. Pero es curioso porque ha pasado solo con el mío, ¿no? Y... Y me bebería el tuyo, pero es que la gente ya debe saber que tú llevas desde el primer programa de esta temporada sin beber alcohol. Esto es agua con gas. Sí, sí. Porque se está medicando por el flato. Sí. Y no puede beber copas. Y entonces el único que había con alcohol lo ha tirado. El mierda. Alcohol no lleva. Trova caníbal sí lleva una gotica. Si solo una gotica, recuerda. El caso, es que estoy distraído con las veces. Una campaña del gobierno que diga, si vas a tomar droga caníbal, solo una gotita. Una gotita. Ay, perdón, señor. Perdón. Venga, vamos al lío. Sí. La final anterior se ve que a la gente no le gustó. Y se enfadaron conmigo. Y me han escrito, hijo de puta, muérete, vaya mierda de finales, muérete, muérete, claro, asqueroso, así. Tartaja de mierda, cabezón, tal cual. Parece legítimo por su parte. Pero ya os he dicho muchas veces que yo soy como Benzema, que hay semanas que salgo y luego de puta madre y otras que no. Salgo, paqueteo un rato y luego me voy a mi casa o a donde se vaya a vencer. ¿Queréis dejar de enfocar ya en la pantalla? el, es que encima he hecho esto de hacer como un cerpatillo así y ahora tengo todo esto... Voy a poner... Tú sigue, es tu sección. Bueno, pues nada. ¿Y el caso? Es que tengo aquí para el sudor. Hostia, a ver, lo sacado antes, payaso. Estamos aquí chorreando. Toma. Trae, hostia. ¿Quieres más? Pon aquí. Haz de contención. Pon ahí. ¿En el vaso, no? Pon ahí un poco. Dame, para el suelo. Mira qué bien queda esto en la tele, tío. Bueno, hombre. No. Vale. ¡Showtime! El caso es que a la gente no le gustó las finales, me lo han recriminado y no les culpo. Porque he de entonar el mea culpa. Porque en las últimas finales abrí un melón muy provechoso que yo desaproveché. Uh-huh. Y está fatal eso. Sí. Porque yo hice un comentario acerca de un señor que me escribió y me preguntó por el oxígeno. Me dijo, ¿qué opinas del oxígeno? Así en general. Y yo dije que está guay porque nos mantiene con vida, pero eso es un arma de doble filo porque nos mantiene vivos a todos. Gracias, Juan. Gracias, un aplauso Juan. Para Juan. Gracias, Juan. Gracias, tío. A ver si no voy a poder beber alcohol durante el programa, hombre. Por lo favor. Que he de recompensarte es que has sido capaz de ver este espectáculo y no hacer ni un chiste de Álvaro Ojeda, haciendo ¡ah! ¡Hostia! La verdad es que... entraba perfectamente. Sí, pero bueno, ya te hemos puesto a ti a imitarle más de una vez y no era por casualidad. Es que, tampoco. De hecho, a él en uno de sus vídeos le parece buenísimo ese vídeo. Le pasa que está hablando de no sé qué, de Gibraltar o de fútbol, no sé qué movida habla, que es el caso que dice ¡arriba España! Y le da una hostia a la mesa que se le cae el portátil. Y entonces, el plano se ve el suelo y se le escucha a él ¡arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Y se escucha... Poesía bien. Visual. Bueno, ¿cómo esto? El caso. A ver si me dejara acabar la movida. Bueno, empezarla. No he dicho absolutamente nada. Bichita. Abrí un melón porque yo fantaseé con la posibilidad de ser yo el que administrara el oxígeno de la gente. Pero lo hablé así rápido y mal. Y eso no puede ser. Y quiero centrarme en ese tema. Así que hoy, 45 minutos. Vamos allá. A mí me gustaría muchísimo ser el administrador único del oxígeno para la gente. Y hay gente que se lo merece y gente que no, evidentemente. Y entonces yo montaría una oficina en Móstoles, para que la gente ya le joda ir. Es que tengo que ir a ver si me dan otra vez la cartilla de oxígeno y tal, tengo que ir a Móstoles y tal, y estoy yo solo en Móstoles. Puto comunismo, racionan el oxígeno. Entonces, yo tengo ahí un despacho, me monto un
una oficina, un sillón, una mesa y tal, y estoy ahí pues, recibiendo a gente, y me dicen, venga, que entre el siguiente, que pase el siguiente, y entra una persona. Y digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Tú eres, tengo aquí tu ficha, eres Conrado Martínez, por ejemplo. Por cierto, Conrado, el mejor nombre que existe. Esto no es broma. Es el mejor nombre que existe. No estoy de acuerdo. Yo a mi hijo le pondría Conrado, si no fuera porque sería Conrado Maldonado, y eso da para hacer muchas rimas, y no quiero que la marque la existencia del colegio, si es que ese niño existe alguna vez, que no lo sé. De momento no existe, creo. ¿Qué estaba diciendo? La oficina. Es increíble cómo me carga a mí con la culpa de que él se líe. La oficina. Estoy en silencio. Yo estoy en la oficina y entra un señor y digo, ¿qué pasa? Tú eres Conrado, ¿no? Sí. Siéntate, hombre, siéntate. Toma asiento. Y me dice, hola, buenas, yo es que venía por mi cartilla de oxígeno para este mes. Y le digo, estoy viendo aquí en tu ficha y veo que has llevado pantalones con bolsillos en los lados. Conrado. Me jode porque tiene un nombre muy guapo, pero... ¿En los lados? No. Y no estaba trabajando en un taller ni nada, ¿no? No, la verdad que no. No eres técnico de sonido, que eso es muy de técnico de sonido. A ti te aficio yo con una almohada ahora mismo, porque no... ¡Oh! Encima observo aquí que has ido por ahí en los bares llamando jefe a los camareros. Nah. Estás muerto. Ese señor se moriría. Al igual que le quitaría el oxígeno a todos los integrantes de Mago de Oz, al completo. A todo el puto grupo. Asquerosos. A todo el grupo y lo hago extensivo a cualquier persona que haya participado en modo alguno en que esa gente haya tenido un poco de éxito. O sea, te lo juro de verdad. Los putos Mago de Oz, tío. Pero de ¡qué asco de grupo, colega! De entrar en el local de ensayo... ¡Policía! ¡Pum! Le pego otra puerta, aquí está la otra ahí. Digo, ¡cállate, cállate, cállate, es un normal! Rollo... Con la gaita esa, la movida, el flautín, la... que tocan de mierda, tío. Ven, todo en pie, ¡cállate, hostia! Que vaya a la UDEF, yo revisando contratos, todos los que les hayan contratado, todos los técnicos, todo. Una furgoneta alquilada, la empresa también la cierro, todo. Vale. Bueno, por supuesto, le quitaría el oxígeno a todos los que le dicen kiwi al kiwi. ¿Kiwi? ¿Kiwi? ¿Qué tienes, un tumor en el cerebro o algo? ¿Kiwi? ¿Cómo que kiwi? ¿Kiwi? Yo tengo que explicarle a la gente una cosa. Yo conozco el origen de la mayoría de frases que vienen de las finales porque surgen en conversaciones que tenemos con amigos. Entonces, yo cuando le veo ya pensando esto va para las finales, él no le ha dicho a esa persona que ha dicho kiwi, estando él delante, él no le dice te voy a matar. Se espera a grabar un programa para decirlo. En este caso quiero decir que sí que se lo dije. ¿A quién era? No me acuerdo. Joan Losa, que es un guionista. Escribe a veces, que efectivamente, y dijo, no, yo solo quiero un kiwi. Y me quedo así y le digo, pero tú eres subnormal. ¿Cómo que kiwi, tío? Es kiwi de toda la puta vida. Es que no tiene ningún sentido decirle kiwi. A mí me parece gracioso. ¿A mí no? Bueno. Le quitaría el oxígeno a esa gente. Bien. Al final es una finale canónica de gente a la que quieres matar. La verdad que sí, está quedando... muy clásico, una cosa ortodoxa. Gente muerta. Efectivamente, gente muerta. La gente que dice kiwi, por ejemplo. Y sobre todo, le quitaría el oxígeno de por vida y retroactivo, si se puede, al primero que se le ocurrió echarle coco al chocolate. No. Vamos a hablar de esto. Justo cuando acabas de decir esta frase y Roberto, el realizador, me dice, llevamos 10 minutos. Pues espérate que me quedan otros 20. Como con un tono de desasosiego ya de, llevamos 10 minutos con esto, yo no sé cuánto. Bueno, Roberto, cuando tú pongas bien los putos micrófonos, entonces me dices luego que se puede hacer. Es broma, es colega mío. Hostia, puta. Me había encantado ser el primero que probó esa puta mierda de echarle coco al chocolate. O sea, cuando se inventó eso. ¿Cuándo se inventó? No lo sé. El siglo XVIII se inventaría en Francia, porque todos los franceses son gilipollas. Y seguro que había un tipo ahí en un restaurante, estaba comiendo un
unos crepes, lo que coman allí en Francia, o caracoles de esos gordos que se comen, no lo sé. Y de repente llega el camarero y le dice, oh, monsieur, se nos ha ocurrido una idea para el postre, una cosa nueva que no hemos inventado. A ver, tráemela, que me la coma. Y me había encantado ser yo que dijeran, aquí tiene usted. Y digo, ¿qué es esto? Y me dicen, eso es chocolate y le hemos puesto un poco de coco. Digo, ¿pero por qué le pones coco retrasado? ¿No ves que no pega? ¿No te das cuenta de que no pega? Y te miro a ti, persona que está viendo esto, y estás diciendo, a mí me gusta mucho. Pues no debería. Porque a mí me gusta el coco, está buenísimo. Y también el chocolate, pero no juntos. ¿Qué mierda pinta el coco? ¿Qué mierda pinta eso ahí? A mí no me gusta ninguna de las dos cosas. O sea que... Pues eres también retrasado. Porque el coco está buenísimo y mola romperlo. Te sientes como en comunión con la Pachamama y dices, ¡bah! ¡Buah! Y luego le quitas la movida a esa blanca y te lo comes, está guapísimo, está de puta madre. El chocolate también está bueno cuando te fumas un porrillo, lo que sea, luego tal. Pero no junto. Es que si yo hubiera sido que. Digo, pero esto, pero ¿por qué me traes estas dos cosas juntas? Hijo de puta. ¿No te das cuenta de que no encaja? De que ¿No eres consciente de que no pega una cosa con la otra? ¿Eh? Le diría al tipo, y el tipo me diría, bueno, pero es que a mí me gusta el chocolate y me gusta el coco, y he decidido ponerlos juntos. ¡Pues no! Es como si, se me ocurrió pensando en esto, digo, como si yo le compro a mi vieja un libro, digo, este libro le gusta mucho a mi vieja, voy a dárselo, pero antes voy a cagar en la portada, y ¡pua! Digo, toma. Yo nunca le haría eso a mi madre. Porque la quiero muchísimo, Emilia, te quiero. Por eso jamás te cagaré en un libro ni te pondré coco con chocolate. Dios. Uf. Oh. El puto coco con el chocolate, tío. Y esto, no, ¿qué va? Ah, y esto lo hago extensivo a todo el que le ponga cualquier tipo de fruta al chocolate o al que coma fruta escarchada. También, gilipollas, todos. Por la quedáis sin oxígeno. Por la tarde has dicho que ibas a hablar de filosofía en las finales. Pero es que esa parte llega ahora. Vale. Porque otra gente a la que le quitaría el oxígeno... Me estoy agobiando, ¿eh? Pues es que es que me vas a soltar un ostión en cualquier momento, me da la sensación. A ti hoy no te cae ninguna, ¿eh? Otra gente a la que le quitaría yo el oxígeno es a los escritores excesivamente pedantillos, excesivamente barrocos, que les gusta mucho adornarse. Y aquí es cuando viene el incisillo. Hablando de adornarse, ¿conocéis al filósofo marxista Adorno? Theophilus Adorno, filósofo alemán, si no recuerdo mal. No, ahora mismo. Filósofo marxista, que se llamaba Adorno, de apellido. Y yo no puedo evitar pensar que si yo hubiera conocido a este señor en estas fechas, no podría evitar decirle, Adorno, súbete al árbol. No, bien, bueno, me siento. Entiendo que haya mucha gente en desacuerdo con el aplauso. Os lo agradezco de corazón. O sea, pero Adorno, ¿qué? ¿Has puesto ya los ídems en el...? Y encima él, como es listísimo, era listísimo, si yo le digo eso a él, él me miraría con cara de... Ojalá él administrase el oxígeno. Efectivamente, mejor que yo, porque... Ya no. Ojalá. Lo que decía, no, lo decía porque el otro día estuve a tocar esto y estaba sucísimo. El otro día me acordé de que yo cuando era pequeño, más pequeño, me leí un libro que no recuerdo qué puta mierda el libro era, y el caso es que fue un libro que me dio mi viejo. Me dijo, toma, léete un puto libro, deja de hacer el subnormal por la casa. Digo, vale. Y me cogí el libro y me lo empecé y hablaba de un entierro, un funeral. Ya no hay ni jazz. Ni falta que hace. 15 minutos llevas hablando. Hablaba de un entierro y en vez de decir funeral o lo que sea, decía sepelio. Y yo dije, ¿este tío quién se cree? ¿De qué va este payaso aquí? No, el sepelio. Y entonces yo me acuerdo que yo abajo tenía 12 años y fui a decirle a mi viejo, le dije, viejo, ¿por qué pones ese pelio en vez de encierro? ¿Quién se cree este tío? Menudo flipado, qué hijo de puta, ¿no? O sea, que esto ya yo ya iba mostrando síntomas de que la gente en general no me caía bien ya desde pequeño. Y entonces
Mi viejo me dijo, pues apunto siempre el lío porque a los escritores también les gusta de vez en cuando usar palabras de escritores, porque mi viejo se explica como un libro abierto. Mi viejo, también tiene que decir los escritores cosas así un poco más delitos, ¿no? Para que parezca que tal. Qué momento más malo, porque me has pillado dando un trago, además, no puedo ni ayudarte. No, es simplemente eso, que me enfadó mucho que fuera tan pedante, porque además era un libro de mierda, porque si eres un escritor guapísimo, como por ejemplo Adorno, sí puede ocultarte un poco más y poner cosas de pero si eres un payaso, soy pelio, pues muérete, te quedas sin oxígeno. Y todo esto en realidad, yo lo que cuando estaba... Dame una señal si quieres que yo acabe el programa, ¿eh? Cuando yo quiera que esto se acabe, me bajo los pantalones. Todo esto era para decir que a mí no me gusta ser pedante, porque es de ser un flipado. Sí. Pero una vez tuve que serlo. Porque yo hace un tiempo trabajaba en el Teatro Real, en la ópera. Yo estaba de carga y descarga, de escenario, yo estaba de mula de carga. ¿Vale? Y venga, llevas peso para arriba, tal y cual, en fin, todo eso. Y los trabajadores los escenógrafos y de iluminación y de esa gente, a nosotros pues nos trataban un poco como diciendo, estos son todos de, pues bueno, digamos que nos tenían en muy alta estima porque nos trataban como si fuéramos mulas de carga, que es lo que éramos por otra parte. Y entonces yo, general, no soy yo de alardear de mis conocimientos sobre arte. No. Generalmente. Justamente hoy sí, pero generalmente sí, claro. No lo hago. Y el caso es que yo estaba en un momento dado, estaba descansando con un pitillo y insisto que yo nunca quiero ser un pedante, pero es que esa vez tuve que serlo. Porque había dos escenógrafos hablando en plan super guay de cine alemán de los años 20 y tal. Claro, cine así, porque no sé cuántas. ¿Cómo se llama el género este alemán? El de Dr. Murnau y todo eso. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llama, tal, no sé qué. Y entonces yo tuve que decir, estaba yo sentado así lejos. Y le dije, se llama expresionismo alemán. ¡Payaso! No, me contuve. Dije, expresionismo alemán. Que eso, en realidad, no sé por qué lo dije, porque no hace falta decirlo, porque si no lo saben, porque le den por culo. Pero tuve que decirlo, y entonces hubo un momento que como que yo dije, toma, joderos. Rise up, ¿no? Joderos, porque yo soy licenciado en Historia del Arte, y tú no. Y quería acabar estas finales, un broche de oro, dando una lección. Cagando en un libro. Dando una lección a todos los niños. Niños. No seáis tan gilipollas como yo. Y no penséis que una carrera os hace mejor que nadie. Porque no es así. Una carrera, como mucho, os hace más imbéciles. Pero no mejores que nadie. Y ya está. Eso sí que. Nah. Y ahora, escúchame, y ahora, un segundo. Gracias, es que gracias. Llevo 10 minutos esperando para decir una gracias. Cosa. Gracias. Y si no os ha gustado estas finales, que os den por culo. Y lo saber a Leo Harlem. Bien. 19 minutos de finales. 19 minutos. Yo creo que ha sido una finale excesivamente larga. No. Excesivamente faltosa. Me quita cosas que es, al fin y al cabo, lo que le gusta a la gente. O sea, y además hay un detalle del que no he perdido ojo en ningún momento, y es que lo has hecho permanentemente pisando charcos, que es lo que más te gusta hacer. Así que yo creo que ha sido redondo. Podemos finiquitar aquí. Un aplauso para Miguel Maldonado, señoras y señores. Esto para Paco Díaz. Hasta enero. Adiós. Gracias.